En poder de las autoridades quedaron Luis José y Eli de 22 y 23 años de edad por el delito de hurto. La policía asegura que los ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron los responsables del robo de dos motocicletas que fueron reportadas mediante llamada de alerta que hizo una empresa de rastreo de vehículos en el municipio de Puerto Wilches. Se logra la recuperación de dos motocicletas en el barrio Bella Vista de Puerto Wilches Asimismo, la captura de dos personas por receptación. Gracias a la tecnología, a través de seguimiento satelital, se realizó un plan candado en esta jurisdicción y fue en la vereda Miraflores donde las autoridades lograron la ubicación de las dos motocicletas y la captura de los sujetos con anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Estas personas presentadas ante... Autoridad judicial competente, donde un juez de la República determinará su situación jurídica. Los velocípedos habían sido robados simultáneamente en dos sectores diferentes de Puerto Wilches. Las motocicletas recuperadas por la policía fueron entregadas nuevamente a sus propietarios.